bienvenidos hoy con mucha alegría. Alabamos a Dios por habernos bendecido con un nuevo párroco para nuestra comunidad. El padre Oliver Villarroel es nombrado por nuestro pastor. Con alegría iniciamos nuestra celebración cantando. Dispuesto en los cánones 519 al 534 del Código de Derecho Canónico. Decreto. Nómbrese párroco de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Antofagasta, al reverendo padre Oliver Villarroel González, a contar de esta fecha, y ad nutum episcopi en todas las obligaciones y derechos que la legislación eclesiástica le confiere. Yo, Oliver Sebastián Villarroel González, creo con fe firme y profeso todas y cada una de aquellas cosas que se contienen en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Al asumir el oficio de párroco en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Antofagasta, prometo que guardaré siempre la comunión con la Iglesia Católica, tanto en las palabras con que me exprese, como en mi manera de actuar. Con gran diligencia y fidelidad cumpliré los deberes a los que estoy obligado, tanto con respecto a la Iglesia Universal como con respecto a la Iglesia Particular en la que he sido llamado a prestar servicio en conformidad a las normas del derecho. Al ejercer mi cargo, en el que se me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo comunicaré y explicaré con fidelidad. Los que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan y vino sobre de mi corazón. Hoy por eso estoy aquí, para cantarte. Escuchemos al nuevo párroco, Monseñor Ignacio. Hermanos y hermanas, hermanos sacerdotes y diáconos, en primer lugar agradecerles el día de hoy por estar presentes y acompañarme en este significativo momento. Como algunos de ustedes saben, provengo de una congregación religiosa en donde viví, me formé y trabajé por 16 años. Ella me preparó para el ejercicio del ministerio sacerdotal y en el trabajo en particular con los jóvenes. Fue en ella en donde Dios, en un momento de mi historia, me suscitó el deseo de seguir a su Hijo Jesús y dejarlo todo, con tal de poder servirle a Él en los hermanos y hermanas. Por eso, este día, uno de mis agradecimientos es en especial a Don Bosco, de quien siempre me sentiré bien un hijo, pero hoy, sirviendo desde otra vereda y no entre sus filas, hoy también un agradecimiento de igual forma a Don Ignacio, nuestro arzobispo, quien me acogió y aceptó mi solicitud de iniciar en este lugar de Antofagasta esta nueva etapa de mi vida. En lo personal es muy significativo porque en octubre del 2017 fue en esta arquidiócesis donde fui ordenado sacerdote. Es así que me sigo encomendando a sus oraciones y pongo en el inicio de este ministerio bajo la protección e intercesión de Don Bosco y de Nuestra Madre, Nuestra Señora de Lourdes.
Gracias.